Segunda fecha, ¿no?, del campeonato provincial de mountain bike. ¿Con qué expectativas llegan? Faltan poquitos días nada más, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, con mucha expectativa. Bueno, entusiasmado por la segunda fecha de este provincial. Y bueno, para decirte, ayer hicimos la primera prueba en el circuito. Fue un éxito. Y bueno, agradecerle a todos los bikers por hacerse la presencia ayer para poder probarlo y seguir mejorando lo que quedase ya para este fin de semana. Bueno, cerquita, ahora cerquita, ¿no? De acá la gente de la capital, del centro, que quiera acercarse va a poder hacerlo. Coméntame un poco el circuito, cómo va a ser. Bueno, este circuito tiene una extensión de casi 6 kilómetros. Es Rural Bike, la especialidad. Va a ser muy atractivo, vamos a recorrer por calles y muy pocos senderos, pero tenemos senderos que también son muy entretenidos y bueno, y la gente lo va a poder ver en la totalidad. En esto quiero remarcarte algo, la ardua tarea y trabajo que tiene hoy el señor Félix Salcedo con todo el equipo de trabajo que tiene, lo que es el desmonte. Vamos a poder ver a los bikers en la totalidad del circuito, así que va a ser muy entretenido, lo vamos a disfrutar seguramente entre todos, así que bueno, el que se pueda acercar, el que quiera, tiene un evento muy cerquita y un provincial donde va a haber mucha presencia de bikers. Bueno, ¿dónde arranca y dónde va a ser la llegada? Bueno, justamente va a ser paralelo a la Legisladora, al costado del Circuito de la Vida, en el segundo tramo. Y ahí tendremos concentrado todo lo que es largada y llegada. La concentración para el día de la carrera de este sábado será a las 14:30, 15 horas estará moviendo la primera competencia de las primeras 7 categorías. Luego va a ser el final ya con la siguiente. Vamos a hacer en dos tandas las largadas para que pudiéramos disfrutar en dos oportunidades eventos, digamos, competitivos. Así que bueno, la invitación está para este fin de semana, 18, y bueno, los esperamos a todos con mucho entusiasmo con esta segunda fecha. Muchas gracias. No, gracias a vos y déjame agradecer a la Secretaría de Deporte de aquí de la Municipalidad, a Guillermo Perna y a todo su equipo, a los chicos hermanos Elena. Y bueno, agradecerle a todos los bikers de la provincia que van a participar y que ya también nos confirmaron a unos foráneos que van a estar acá en esta competencia. Así que muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya y nos está ayudando para este evento.